Sí. Sí, usted me dice. Hola, usted me dice. Hola, muy buenas tardes. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Comité Interinstitucional de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral, les agradece su asistencia a la conferencia virtual Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se imparte como parte de los trabajos realizados para llevar a cabo la difusión de los nuevos procesos laborales. Hola, muy buenas tardes. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Comité Interinstitucional de Implementación de la Reforma en materia de justicia. Dentro de los. Una disculpa, estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos. Dentro de los cambios que se han realizado a las normativas del trabajo, han surgido nuevas instituciones, como lo es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mismo que resulta ser uno de los pilares esenciales que conforman tan trascendente cambio en la materia, y del cual tendremos en esta ocasión la oportunidad de conocer un poco más en la presente conferencia. No olviden dejar sus comentarios y preguntas en la cajita. Previo a dar inicio a nuestra conferencia, me permito compartirles una breve reseña curricular de nuestra expositora, la maestra Margarita Darlín Rojas Olvera. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, Campus Aragón, obteniendo mención honorífica en su examen profesional. Cuenta con diversos cursos y diplomados, en los que destaca el Diplomado de Administración y Gestión Pública, impartido por la Universidad Iberoamericana en coordinación con el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Forma parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras, Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Actualmente es directora general de Evaluación y Vinculación para la Implementación de la Reforma Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. Fue presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, directora general jurídica y de gobierno de la Delegación Iztapalapa, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. Fue secretaria técnica del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, subdirectora jurídica en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Fue asesora jurídica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal. Asesora jurídica en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal, así como también ha realizado algunas actividades de carácter académico. Ha sido ponente en diversos foros y seminarios organizados con motivo de la reforma laboral en México. Ponente en el foro denominado Derechos Humanos Laborales y Cambio de Paradigmas. En la mesa, el derecho al acceso efectivo a la justicia laboral, realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Participante en el foro Los órganos autónomos en la Constitución de la Ciudad de México, por el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Maestra, agradecemos ampliamente el haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida, este espacio es suyo. Muchas gracias, maestra Marcela García, por la presentación.
Y también quisiera agradecer a usted sus atenciones y principalmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado presidente, el licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, por esta invitación para participar en esta serie de actividades en pro de la capacitación de todos los interesados en el tema de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. He de agradecer y además hacer un reconocimiento al tribunal por el esfuerzo que está realizando desde ya, a pesar de que son integrantes de esta tercera etapa de implementación de este nuevo sistema, es decir, para el 2022 tendrán su implementación del nuevo sistema. Sin embargo, desde ya han estado realizando una serie de acciones precisamente en pro de la capacitación, que es uno de los ejes fundamentales para que este nuevo sistema funcione. Y sin más, si me permiten, voy a compartir pantalla a efectos de hablar específicamente, como lo comentaba la maestra Marcela, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Voy a iniciar con el tema del marco legal en relación al tema del centro. ¿Cómo nace este centro? A partir de la reforma al artículo 123 de la fracción 20 específicamente constitucional, es como nace este organismo. Es la primera vez que vemos en la Constitución la creación de un organismo descentralizado. Todos sabemos que, bueno, si bien es cierto, pudo haber sido creado a través de un decreto, de una ley, de conformidad con la Ley de Entidades Paraestatales, el significado de por qué lo vemos reflejado en la Constitución tiene que ver precisamente con la autonomía y la independencia que se le dota a este organismo a efectos de las facultades y funciones que tendrá este organismo. Esto lo vimos reflejado en la reforma que tuvo nuestra Constitución el 24 de febrero del 2017, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente, esta reforma constitucional requería de una regulación y esta se vio reflejada particularmente en diversas leyes, pero en específico en la Ley Federal del Trabajo, que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019, es decir, el año pasado, en donde particularmente esta ley fue modificada en 555 artículos de la misma, es decir, más de la mitad de los artículos que integran esta ley federal fue reformada, modificada y adicionada. Pero además también en el caso particular del Centro Federal señaló una serie de características con relación al Centro Federal. Una de ellas que es importante resaltar es que se estableció que su sede principal del Centro Federal la tendría en la Ciudad de México. Sin embargo, se establece que deberá de contar con oficinas regionales en todos los estados, precisamente para acercar las funciones que realizará a todos los interesados con relación a los temas que atenderá el Centro Federal. Además, se establecen cuáles son los principios que deberán de regir a este Centro Federal y donde se establece que estos son el de certeza, el de independencia, el de legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Esto lo vemos principalmente consagrado en el artículo 390B de la Ley Federal del Trabajo, pero también se ve reflejado en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Asimismo, dentro de los transitorios de la Ley Federal del Trabajo, se estableció un plazo de un año particularmente para poder publicar la ley que daría vida a este Centro Federal, el cual efectivamente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de este año, la Ley Orgánica que da vida precisamente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en donde se establece particularmente desde la reforma constitucional, posteriormente en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Orgánica, que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, es decir, está sectorizado a la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonios propios. Y además, este es uno de los de las principales características que se destaca desde la Constitución con plena autonomía. ¿Por qué vamos a hacer referencia a lo largo de esta conferencia? El tema de la autonomía es muy relevante por el tipo de funciones que va a tener este organismo.
También se establece que tendrá autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, como son características propias de los organismos descentralizados. Particularmente en la ley orgánica de este centro se establece en su artículo 8 que las relaciones entre el personal y este centro se regirán por lo que respecta a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Otro de los temas relevantes que hay que destacar de este centro federal es cómo se da su integración y por qué es importante destacar el tema de la integración propiamente de este organismo. El eje fundamental que regirá a este organismo se deriva en dos vertientes. Uno, el o la directora general que presidirá este organismo, y la otra es la Junta de Gobierno, que como cualquier organismo descentralizado deberá estar contar con una Junta de Gobierno, quien principalmente tendrá las facultades de decisión en términos de su estructura, de la contratación del personal, y bueno, estos son los dos principales cabezas de este organismo descentralizado. En el caso particular de la Junta de Gobierno, se encuentra principalmente integrado por 5 titulares, de los cuales, bueno, en el caso de la Junta de Gobierno es presidida precisamente por la titular, en estos momentos, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y además tendrá 4 vocales adicionales, que es en el caso del vocal titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este caso, bueno, pues tiene que ver con todo el manejo principalmente de los recursos económicos con los que va a contar este organismo, por lo tanto es primordial la participación del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también estará como vocal titular el titular del INAI, que tiene que ver precisamente con el acceso a la información, y he escuchado en varias conferencias el cuestionamiento de por qué el titular del INAI tendría que estar formando parte de este organismo, pues principalmente porque una de las funciones, y que ahorita lo tocaremos de manera muy específica, de este organismo tiene que ver con todo el tema de la transparencia relacionada con el tema de la democracia y la libertad sindical. Entonces, por esta es una de las grandes razones el que el integrante, en este caso como vocal del INAI, estará dentro de su órgano de gobierno. Otro de los vocales titulares tiene que ver con el titular del INEGI, es decir, toda la información estadística que surge del país. ¿Y por qué también tiene que estar? Bueno, pues porque toda la información relacionada con temas de trabajo también se estará vertiendo en estas juntas de gobierno. Otro de los titulares es el titular del Instituto Nacional Electoral, y también ha habido un cuestionamiento de por qué el titular tendría que estar formando parte de la Junta de Gobierno de este organismo. Bueno, pues principalmente porque este organismo, el INE, es el quien más experiencia tiene en todos los procedimientos democráticos para la elección de presidentes, diputados, senadores, o en este caso gobernadores, diputados locales y presidentes municipales. Entonces, en razón de la experiencia que tiene este organismo, es que también forma parte del órgano de gobierno a efectos de compartir las experiencias en los procesos que ahora tendrán que estar aplicando todos los sindicatos para sus procesos electivos, y en este caso la negociación como tal de los contratos colectivos. Por eso es tan relevante la integración que se da en esta Junta de Gobierno. Una de las características que se establecen en la Ley Orgánica del Centro Federal es que esta Junta de Gobierno deberá de sesionar por lo menos 4 sesiones ordinarias al año a efectos de estar verificando los planes y programas y las propias políticas que tendrá este Centro Federal. Dentro de las atribuciones que tiene principalmente la Junta de Gobierno, quisiera solo destacar algunas aquí en la diapositiva que ustedes están viendo en estos momentos. Tenemos prácticamente todas las que se establecen en la Ley Orgánica, pero particularmente hay que destacar algunas, como es el tema de aprobar los programas y presupuestos del centro, así como las modificaciones en términos de la legislación correspondiente. Es decir, la Junta de Gobierno tendrá que aprobar particularmente todos los programas que se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal y todos los presupuestos que al final de cuentas serán erogados precisamente para aplicar las funciones y atribuciones que tendrá este centro federal. ¿Por qué hago énfasis particularmente en este tema que tiene que ver con los presupuestos? Porque finalmente
desde que surgió la reforma constitucional y posteriormente las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, uno de los puntos principales que se mencionaron fue el tema de los presupuestos que se destinaran precisamente para estas nuevas instituciones que se establecen desde la Constitución, a efectos de no repetir particularmente lo que sucedió con las juntas locales de conciliación y arbitraje, de ahogarlas con las cargas de trabajo sin contar con los presupuestos necesarios para efectos de hacer frente a las necesidades que se daban en cada uno de los estados en cuanto al número de demandas que se presentaban anualmente. Por eso es importante el tomar en consideración estos datos ahora en estas nuevas instituciones. Otro de los temas también primordiales que realizará o que son atribuciones de esta Junta Local, pues tienen que ver precisamente con la aprobación de la estructura básica y organización del centro. Es decir, este órgano de gobierno tendrá que aprobar cuál será la estructura que tendrá este centro federal, las oficinas regionales que tendrán en los estados, porque también dependerá del número de asuntos que se tengan, que ingresen de carácter federal al centro. En razón de ello, pues tendrá que determinar las oficinas regionales que se implementen en los estados. ¿Por qué hago énfasis también a esto? Porque no será el mismo número de oficinas regionales que se establezcan, por ejemplo, en el estado de Colima, con lo que sucederá en el caso de la Ciudad de México o propiamente en el estado de Nuevo León, por el número de demandas que ingresan en estos estados. En razón de ello, a partir del análisis que se realiza del número de asuntos que se tramitan anualmente, pues es la necesidad de que se tendrá que ver precisamente para la creación de los centros regionales en estos estados. Otra de las atribuciones también tiene que ver con el nombrar y remover a propuesta del director general en este caso, los servidores públicos de este organismo. Es decir, a propuesta del director general se estarán haciendo las propuestas de quiénes podrán ocupar a partir de la estructura que tenga este centro, pero quién es el facultado para poder nombrar a los mismos, pues es particularmente esta junta de gobierno. Entonces, todos los nombramientos tendrán primero que pasar precisamente por la autorización de la junta de gobierno. En lo que respecta también a otra de las atribuciones, tiene que ver con la aprobación del manual de organización y de manuales de procedimientos que regirán particularmente al Centro Federal y aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del servicio profesional de carrera que se tendrá que llevar a cabo en este centro. Este es un tema que deviene desde la Ley Federal del Trabajo y que es importante y que ahorita tocaremos también ya muy en específico en relación a las atribuciones del Centro Federal. El otro eje rector dentro del Centro Federal, pues es la cabeza principal que tiene que ver con el director o directora general, que esta particularmente tendrá que designarse a partir de lo establecido en el artículo 123, apartado A, fracción 20. Aquí la designación del titular de este organismo lleva el mismo camino que se establece en la Constitución para efectos de la designación de un ministro. ¿Cuál es? Es que particularmente, en este caso, el presidente de la República presentará una terna al Senado para que a partir de esa terna el Senado pueda determinar quién es la persona que pudiera finalmente ocupar el cargo de director general. Lógicamente tendrá que cubrir los requisitos que se establecen en el artículo 123, así como lo que se establece en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Orgánica de este centro, pero finalmente quien tendrá la decisión final de quién ocupará este cargo será el Senado de la República. Si de esa primera terna el Senado de la República decide que dentro de esa terna no cubren los requisitos o finalmente no cubren el perfil para poder ocupar el puesto y es rechazada esta primera terna, el presidente de la República puede proponer una segunda terna para que nuevamente el Senado realice el proceso de selección. Si dentro de esta segunda terna el Senado de la República también vuelve a rechazar esa terna, lo que procede es que el presidente de la República puede hacer la designación de cualquiera de los que integraron esas ternas para que ocupe el cargo de director o directora general de este centro. Se establecen requisitos muy claros para poder cubrir este espacio y, bueno, pues al final también lo que se busca es garantizar la autonomía y la independencia desde el director general de este Centro Federal de Conciliación.
Dentro de las facultades también que se mencionan a efectos de cubrir las funciones y facultades de este centro, el director general tendrá las siguientes, como es finalmente representar propiamente al centro como tal, y previo acuerdo también podrá realizar actos de dominio, porque recuerden que al tratarse de un organismo descentralizado, bueno, pues tendrá su propio patrimonio, es decir, te podrá tener propiedades inmuebles o las cuentas propias que maneje este centro federal, por lo tanto, en este caso, el director o directora general podrá realizar actos de dominio previo, en este caso, acuerdo de la Junta de Gobierno. También podrá otorgar poderes generales y especiales de conformidad con las facultades que le competan para poder representar al propio organismo, sustituir y revocar poderes generales, así como también podrá, en este caso, realizar reubicación de las representaciones territoriales u oficinas estatales, pero también tendrá que tomar previa autorización de la Junta de Gobierno. Todas estas atribuciones están establecidas en la Ley Federal del Trabajo, así como en la Ley Orgánica de este Centro Federal. Dentro de la integración propiamente del Centro Federal también se establece el que deberá de contar con un órgano de vigilancia y control y evaluación para que finalmente se verifiquen que todos los actos que se realicen dentro del Centro Federal estén acordes a la legalidad. ¿Quién es el encargado de realizar esta función? Bueno, pues tendrá un comisario público, propietario y suplente que son designados por la Secretaría de la Función Pública y también este órgano de vigilancia, en este caso, asistirá con voz pero sin voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno. En relación a las funciones y entrando propiamente a las funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues establece una de las principales, es la función conciliatoria dentro del ámbito federal que tendrá un papel preponderante. Aquí quiero hacer un paréntesis sobre todo porque desde la reforma constitucional, una de las grandes apuestas que se realizó a este nuevo sistema de justicia laboral fue el precisamente apostar ahora a los mecanismos alternativos de solución pacífica de conflictos, el que ahora el tema de la conciliación juegue un eje principal y fundamental. Es decir, se apuesta a que la mayor parte de los asuntos que se presenten de conflictos laborales se puedan arreglar a través de esta función conciliatoria. Entonces, lo que buscará este centro federal, por lo menos en lo que tiene que ver con la competencia federal, es que se reduzca el número de demandas que son presentadas ante los órganos jurisdiccionales. Aquí, el eje fundamental que va a hacer que esta función se logre y esta apuesta que se ha hecho a esta reforma constitucional tiene que ver principalmente con la selección y capacitación de las personas que van a desempeñar esta función conciliatoria. ¿Por qué razón lo digo? Porque, bueno, finalmente este organismo tiene que cumplir esta meta. Dentro de las experiencias a nivel internacional de los países en donde ya vienen aplicando desde hace muchos años, como es el caso de España, el caso de Chile, el caso de Venezuela, el caso particularmente de Argentina, los promedios en porcentaje que se tienen a nivel de cómo funciona en este caso, la conciliación, estamos hablando de porcentajes entre el 40 y el 60%. Entonces, este organismo, el Centro Federal, mínimamente tiene que apostar a que de entrada se logre, por lo menos el mínimo que se tiene a niveles de estándar internacional, de que el 40% de los asuntos o de los conflictos en materia laboral se logren arreglar a través de la función conciliatoria. En lo que respecta a otra de las funciones que tienen que ver precisamente con el Centro Federal, es la función registral nacional de sindicatos, de contratos colectivos y de reglamentos interiores de trabajo. Hace unos momentos yo les decía que quería hacer énfasis precisamente en el tema de la autonomía de este organismo y precisamente está ligado
a la función registral. ¿Por qué hago énfasis en este, en esta característica? Porque este centro federal ahora será la única instancia a nivel nacional encargada precisamente del depósito de los contratos colectivos de trabajo, de los reglamentos interiores de trabajo, así como de los sindicatos a nivel nacional y de todos los estados. Actualmente, y quiero recordarles, es actualmente esta función se tiene a nivel de competencia local por las juntas locales de conciliación y arbitraje, y a nivel federal, de conformidad con lo que establece el artículo 123 de la Constitución y el 527 de la Ley Federal del Trabajo, se tiene por la Dirección General de Registro de Asociaciones Sindicales a través, en este caso, que pertenece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues una vez que asuma esta función el Centro Federal de Conciliación y Registro, será la única instancia en todo el país el que en este caso podrá realizar esta función particularmente. Entonces, al tener la relación de manera directa con todos los sindicatos y con todos los empleadores, deberá de garantizar precisamente esta autonomía. ¿Por qué hago énfasis en el tema, nuevamente reitero, de la autonomía? Bueno, pues porque una de las grandes críticas que surgieron durante el análisis de las actividades y de las funciones que vienen realizando las juntas locales de conciliación y arbitraje fue precisamente el que muchas de las juntas, o en este caso hablando particularmente de presidentes y presidentas de juntas locales de conciliación, se decía que finalmente muchas de las veces favorecían a determinados sindicatos o a determinados empleadores dentro de este tipo de actividades. Por lo tanto, es importante que la función que realice ahora este centro federal se garantice precisamente la autonomía para efectos de garantizar que en este caso, en relación al depósito de contratos colectivos de trabajo, no se favorezca a nadie, sino simplemente se respete la voluntad de los trabajadores, es decir, en términos de democracia y de libertad sindical, se respete la voluntad de los trabajadores para determinar quiénes serán sus dirigentes sindicales, o bien en las negociaciones colectivas no se favorezca algún sindicato particular para que en este caso se celebre con algún sindicato en especial estos contratos colectivos de trabajo. Otra de las funciones que también tendrá este organismo es establecer el servicio profesional de carrera y seleccionar mediante concurso abierto en igualdad de circunstancias a su personal. Aquí es importante señalar que, bueno, finalmente desde su nacimiento de este centro federal se establece el servicio profesional de carrera, y esto va a garantizar que el personal que se seleccione para formar parte de este organismo, bueno, pues tendrá que cumplir con el perfil y las características establecidas dentro de la ley orgánica, pero además también tendrán garantizado, si es que a partir de las evaluaciones que se establezcan en este servicio profesional de carrera, la continuidad dentro del servicio público o bien su salida, pero garantizando precisamente que no exista discrecionalidad en el proceso de selección, ni tampoco para poder finalmente ratificarlos de su cargo en el periodo establecido en la ley orgánica, o bien finalmente su salida a raíz de las propias evaluaciones que se tendrán que establecer. Entonces, eso también les da garantías y el ejercicio de sus derechos laborales al personal que se encuentre en este caso seleccionado al centro. Esto lo que nos garantiza también, pues, es que va a ser personal calificado, porque además, reitero, con relación a la primera atribución y función que mencionaba en esta lámina, bueno, pues tiene que estar ligado estrictamente con que el personal que se seleccione sea el que tenga el mejor perfil, aquellos que tengan también las mejores habilidades, porque además no es solamente cubrir en este caso en papel un perfil en específico, sino además también de garantizar que efectivamente tienen la habilidad para llevar a las partes, particularmente en el tema de la conciliación, a que puedan lograr un acuerdo de su conflicto y que ellos mismos sean los que lo construyan a raíz de la intervención propiamente de los funcionarios conciliadores. Otra de las funciones también que se establecen particularmente en este centro, pues es establecer los planes de capacitación y desarrollo profesional incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Aquí también es importante señalar que, bueno, pues a raíz precisamente de la reforma que tuvimos a nivel constitucional del tema del enfoque de derechos humanos, pues todos tenemos la obligación de conocer precisamente los derechos humanos que se encuentran consagrados no solamente en nuestra Constitución, sino también en los tratados internacionales y particularmente por lo que hace a la materia laboral.
En el caso de la capacitación, bueno, también se habla de la perspectiva de género, porque también es otro de los enfoques que se tienen que dar desde el centro. Además, particularmente por lo que respecta también al tema de los sindicatos, bueno, pues se establece también desde dentro de los requisitos que ahora deben de cubrir los sindicatos, es que también deben de cubrir la cuota de género. Es decir, particularmente, y porque además tenemos muchas experiencias en el país en donde hay centros de trabajo donde principalmente son trabajadoras, y si lo vemos en un análisis muy rápido de cómo está actualmente integrado sus directivas sindicales, pues la vemos prácticamente integradas por la mayor parte de hombres, porque no se ve reflejado en este caso que si la mayoría son mujeres trabajadoras, no se ve reflejado en sus representaciones sindicales, y eso también es lo que se busca, que se incorpore en la integración de las comitivas directivas, la, en este caso, cuota de género. Y, bueno, pues también dentro de las facultades, pues las demás que la propia Ley Federal del Trabajo y la normatividad aplicable le otorgue a este centro federal. Reiterando un poco dentro de las funciones, bueno, ya mencionaba que es un organismo público descentralizado y que está sectorizado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque por lo que toca a la competencia y a la materia que tendrá este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. La función conciliatoria tiene un papel preponderante, como lo que explicaba hace unos momentos. Dentro también de las facultades que tiene este centro federal es emitir la constancia de no conciliación. Es decir, cuando las partes en conflicto se presentan ante el centro federal para que puedan tratar de buscar, en este caso, un acuerdo, y si las partes no llegan a ningún acuerdo, tiene el centro federal, y eso mismo sucederá con los centros locales, tendrán que emitir la constancia de no conciliación para que, en este caso, la parte que haya llegado con su conflicto al centro federal pueda, en este caso, continuar con el trámite correspondiente, que será, si no encontró ningún arreglo, el poder presentar su demanda ante los órganos jurisdiccionales, en este caso sería ante los juzgados de distrito. En el caso también de la función registral, bueno, pues lo que ya mencionábamos, pues este centro federal se le ha encargado de registrar todos los sindicatos que nazcan dentro del país, también así como la de, en este caso, realizar frente a este centro federal el depósito de todos los contratos colectivos de trabajo, independientemente de su competencia, es decir, si es competencia local o competencia federal según la materia, se tendrán que depositar al frente de este organismo, así como el depósito también de los reglamentos interiores. También tiene dentro de sus facultades la de verificación. ¿Qué es esta facultad de verificación? Es decir, a través de inspectores podrá realizar la verificación de que la mayoría de los trabajadores elijan sus directivas sindicales y respalden el contenido de los contratos colectivos de trabajo. Es decir, el organismo ahora verificará particularmente que los trabajadores participaron en estos procesos selectivos y además en la negociación de sus contratos colectivos de trabajo. Esto es uno de los retos principales del Centro Federal, porque fue uno de los de las observaciones que tuvimos a nivel internacional por parte de la OIT en garantizar que en este caso los trabajadores realmente eligen a sus directivas sindicales, porque además pues prácticamente nosotros conocemos este tema en donde al final se mencionó que en el caso de México es donde más se hace la utilización de los contratos de protección. ¿Esto qué significa los contratos de protección? Para los que a lo mejor no han escuchado este término, pues tiene que ver precisamente con las negociaciones que se dan en corto entre los empleadores y los sindicatos, aun y cuando todavía no hay ni siquiera trabajadores contratados en algún centro de trabajo, por decir un ejemplo muy específico, en las construcciones, cuando todavía ni siquiera han obtenido los permisos correspondientes para iniciar los procesos de obra, ya se tiene firmado un contrato colectivo de trabajo. ¿Cuál era la justificación que por un lado daban los empleadores en este sentido? Bueno, pues decían que si ellos no tenían un contrato colectivo de trabajo antes de iniciar una obra o de instalar una empresa en México, el riesgo que corrían era que a través de un emplazamiento por la vía de la huelga los quisieran extorsionar, porque no podemos utilizar otra palabra sino es esa, que quisieran extorsionar para poder obtener un beneficio económico a algunos otros sindicatos. Y en razón de ello era como justificaban el tema de que aun y cuando todavía no habían contratado personal,
en esos centros de trabajo ya hubiese existido un contrato colectivo de trabajo depositado ante las juntas locales o ante la Junta Federal. En razón de ello, y esta reforma que viene realmente a dar un cambio de paradigma desde la reforma constitucional y posteriormente su regulación en la Ley Federal de Trabajo, es lo que busca el que efectivamente sean los trabajadores, es decir, la voluntad de los trabajadores, la que se tome en cuenta para determinar quiénes integrarán, en este caso, las directivas sindicales, pero además también que sean sabedores del contenido de los contratos colectivos de trabajo en cuanto a las prestaciones y a las obligaciones también que se contienen dentro de estos documentos. Y también uno de las facultades que tiene este organismo es la de emitir la constancia de representatividad. Es decir, dentro de los requisitos que ahora se establecen en la Ley Federal del Trabajo, para poder, en este caso, realizar el depósito de un contrato inicial, contrato colectivo de trabajo, o bien para realizar la revisión de los contratos que actualmente existen, tendrán que obtener por parte del Centro Federal una constancia de representatividad. Y para poder obtener esta constancia de representatividad, mínimamente, es decir, ante el Centro Federal y hacer esta solicitud, mínimamente tendrán que acreditar que cuentan con el 30% de los trabajadores adscritos a ese centro de trabajo o a los centros de trabajo que vaya a cubrir ese contrato colectivo de trabajo, pues el sindicato tendrá que acreditar que cuenta con el respaldo del 30% de los trabajadores para iniciar el proceso, en este caso que además estará en todo momento verificando el Centro Federal para verificar que efectivamente cuenta con el respaldo de los trabajadores y se está respetando su voluntad para que sea ese sindicato ya existente o bien un sindicato nuevo que nazca precisamente de los propios trabajadores y que así están determinando que se encuentre en este caso representando a la totalidad de los trabajadores y que se encuentran adscritos al centro o a los centros de trabajo. Y para ir finalizando dentro de las, en este caso, obligaciones que tiene el propio centro a partir de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo en sus artículos transitorios, dentro de estas funciones, bueno, pues uno era el que se emitiera la ley que daría vida al organismo, se establecía un plazo de 180 días, es decir, ese plazo se cubrió a partir de la publicación, si bien es cierto fueron unos días posteriores al plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo, bueno, se cubrió el requisito de publicar la ley que daría vida al organismo. Otro de los plazos que se establecen dentro de los artículos transitorios de la Ley Federal del Trabajo es precisamente el plazo para que las juntas locales de conciliación y arbitraje realicen la transferencia a este centro de los expedientes electrónicos, y es decir, estamos hablando de la digitalización de todos los expedientes relativos al registro de asociaciones sindicales, al depósito de contratos colectivos de trabajo y a los reglamentos interiores de trabajo, y este plazo se establece que deberá de darse con 6 meses de anticipación antes de que inicie funciones el Centro Federal. El Centro Federal, su plazo máximo para iniciar esta función registral, porque además dentro de los artículos transitorios se establecen dos momentos, una es la función registral y la otra es la función conciliatoria. En el caso particular de la función registral, se establece como plazo máximo el 1 de mayo del 2021. Es decir, el 1 de mayo, aun y cuando en el estado, lo digo en específico, en el estado de Nuevo León, todavía no se implementa el nuevo sistema de justicia laboral, para el 1 de mayo el Centro Federal ya tendrá su oficina regional en el estado para realizar particularmente estas funciones. Es decir, la Oficina Regional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará sus funciones registrales en el estado el 2 de mayo del 2021, porque es el plazo máximo que se establece en la Ley Federal del Trabajo. En el caso también de el traslado físico ya de estos expedientes, es decir, primero se habló de un plazo máximo para trasladar la versión electrónica de esos expedientes, también se habla de un segundo momento para el traslado físico de los expedientes, es decir, se establece también dentro de la ley un plazo no mayor a 1 año una vez que inicie funciones, es decir, a partir del 2 de mayo del 2021 se tiene hasta el 2 de mayo del 2022 para que todas las juntas del país trasladen de manera física los expedientes que mencionamos hace unos momentos, es decir, todos los expedientes relacionados con registro de asociaciones sindicales
con el tema, con los contratos colectivos de trabajo depositados y con los reglamentos interiores de trabajo depositados. Todos estos expedientes tendrán que remitirse al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y otro de los momentos que además mencionábamos dentro de las facultades de este centro, pues es el inicio de la función conciliatoria. En el caso particular de esta función, se establece un plazo máximo de 4 años a partir de la entrada en vigor, es decir, se tendría hasta el 2023 para poder iniciar esta función. Sin embargo, a partir de la determinación que tuvo el Consejo de Coordinación Interinstitucional para la implementación de la reforma laboral, se estableció que en este caso la entrada de el nuevo sistema se daría en 3 etapas. Es decir, hay una primera etapa, es decir, en este año se eligieron 10 estados para poder implementar el nuevo sistema de justicia laboral, y en estos 10 estados el Centro Federal, si bien es cierto, por lo que responde a sus funciones registrales, tiene hasta el 2021 para poder iniciar estas funciones. En el caso de estos 10 estados, va a iniciar sus funciones a partir del 1 de octubre, como lo estableció el Consejo de Coordinación, en ambos sentidos, es decir, cubrirá en estas oficinas regionales, en estos 10 estados, por decir, en el caso particular del estado de Tabasco, que es uno de los que forman parte de estos 10 estados, iniciará su oficina regional en el estado con las dos funciones, es decir, iniciará la función registral así como la función conciliatoria. El año que entra, que es el 2021, inicia la segunda etapa, es decir, se incorporan otro bloque de estados para iniciar también en esos estados de manera simultánea ambas funciones, es decir, en octubre del año que entra estará iniciando la segunda etapa de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, y el último, en este caso, tramo para la implementación de la reforma laboral, que sería en 2022, y aquí ya estamos hablando de mayo, si bien es cierto y reitero, la ley otorgaba prácticamente hasta 4 años para la función conciliatoria, se recorrieron los plazos para que de manera coordinada con todos los estados se iniciara de manera simultánea, es decir, en este caso el nuevo sistema de justicia tanto a nivel federal como a nivel local, para que no haya, sobre todo particularmente pensando en los justiciables, una en este caso descoordinación a nivel local y a nivel federal, que muchas veces los justiciables no tienen por qué conocer a quién compete los asuntos, ya sea de materia federal o materia local. Por lo tanto, aquí lo que se busca es de manera simultánea es que en este caso a nivel estatal y a nivel federal se inicie todo el sistema de justicia laboral. Y con esto solamente quisiera invitarlos a todos ustedes, a todas ustedes, particularmente, que visiten constantemente la página de Reforma Laboral, porque ahí ustedes pueden encontrar toda la información que tiene que ver precisamente de cómo se va avanzando de manera coordinada con los estados la implementación de esta reforma laboral. Es importante y siempre dado el que todos debemos de estar informados en este proceso, porque lo que se está buscando es garantizar el acceso a la justicia de todas las personas que diariamente tienen conflictos, y además ahora desafortunadamente con el problema que hubo a nivel mundial, la emergencia sanitaria, bueno, pues seguramente también veremos los efectos en términos de las demandas o del incremento que se estará presentando en estos momentos todavía ante las juntas, pero seguramente ante los nuevos órganos o las nuevas instituciones también se verá reflejada esta situación. Por lo tanto, espero que en muy corto plazo estemos viendo los resultados de esta implementación, sobre todo con resultados efectivos en donde estemos dando cumplimiento al artículo 17 constitucional de una justicia pronta y expedita. Muchas gracias, maestra Marcela García, y a ustedes. Perdóneme, maestra, no le escucho. Fallas técnicas.
Ya le escucho, ahora sí. Ah, bueno, muy bien. Si me permite, le voy a formular tres preguntitas. La primera de ellas es, ¿qué va a pasar con los asuntos que actualmente están en las juntas de conciliación y arbitraje y se encuentran en proceso? Estas van a continuar todo su proceso hasta su conclusión definitiva. Es decir, aún y cuando particularmente inicie en el Estado en la nueva implementación del sistema, es decir, ponía hace unos momentos en el caso de Tabasco, se inicia a partir de octubre las actividades y las funciones por parte de los juzgados en el orden local y los centros locales de conciliación en el orden local. En ese momento las juntas del Estado cerrarán sus puertas para la recepción de asuntos nuevos y en ese momento precisamente las nuevas instituciones iniciarán con la recepción de los asuntos nuevos, pero todos los asuntos que se quedaron en la junta tendrán que, en este caso, en la frente a las juntas, tendrán que realizar la conclusión de los asuntos. Es decir, todos los asuntos que además en su momento los propios transitorios de la Ley Federal del Trabajo establecen que continuarán su proceso hasta su conclusión. Tiene apagado su micrófono, maestra. Ahí está. Muchas gracias, maestra. Una preguntita más. ¿Los requisitos para el registro de reglamentos interiores de trabajo serán los mismos para todos los estados? Siguen siendo, para los reglamentos interiores siguen siendo, nada más que la diferencia es que una vez que inicie las oficinas regionales del Centro Federal a operar en los estados, el depósito se tiene que realizar forzosamente ya ante el Centro Federal. Ya no podrán continuar depositándolos frente a las juntas locales de conciliación y arbitraje. De acuerdo, maestra, muchas gracias. Y por último, ¿cuál será la función de las procuradurías a partir de la entrada en función de los centros de conciliación? Pues sigue siendo fundamental las funciones que tienen que realizar las procuradurías de las defensas del trabajo. ¿Por qué razón? Porque además, dentro de los ejes que se marcaron en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en este caso los procuradores deberán de hacer el acompañamiento a los trabajadores para que vayan debidamente asesorados en estos procesos de conciliación. Y sobre todo serán copartícipes los procuradores en los centros de conciliación para poder asesorar cuando en algunos casos los trabajadores tengan alguna duda sobre sus derechos, serán los propios procuradores quien podrán acercar este tipo de información a los trabajadores a efectos de que puedan tener todos los elementos suficientes para poder en su momento construir en este caso un acuerdo con el empleador, sobre todo cuando tienen algunos ofrecimientos. En este caso siempre los centros locales de conciliación deberán estar verificando que los acuerdos que se lleven a cabo por las partes pues no existan renuncias de derechos. Por eso es importante la función que deberán de estar realizando los procuradores de la defensa del trabajo conjuntamente con los centros de conciliación, pero además trasladándolos ya a otro espacio que tiene que ver con los tribunales superiores de justicia, pues también cuando así se determine, si bien es cierto, en muchos casos existe la Defensoría de Oficio que forma parte de los poderes judiciales o en algunos casos, porque aquí todavía no hay una unificación, en algunos casos forman parte de los ejecutivos, todavía no se tiene la competencia en este caso de la materia laboral, por lo tanto también los procuradores tendrán que seguir realizando en este caso la defensa de los trabajadores. Ahora en los poderes judiciales. Excelente, maestra. Entonces, este acompañamiento debe ser realizado durante todo el proceso que se está llevando a cabo para trasladar estos asuntos ahora a esta nueva institución del Centro de Registro el Centro de Conciliación. Es correcto. Entonces, yo con esto quisiera concluir particularmente nuevamente agradeciendo a todas y a todos que además siendo viernes por la tarde, que a veces ya
ya es pasado a raíz de todas las cargas de la semana, agradecer su atención, no sin antes invitarlos a que de verdad todos estemos atentos a esta implementación de la reforma, que nos estemos capacitando constantemente, porque todos somos copartícipes en que este nuevo modelo de justicia sea victorioso, que al final de cuentas logremos el objetivo que busca esta reforma, el tener una justicia pronta y expedita, y además, como lo decía el científico Einstein, no hay voluntad más fuerte, digo, hay muchas energías como el vapor, la energía eléctrica que pueden mover, pero hay una energía mayor que puede mover el mundo, que es la voluntad. Entonces creo que es importante que todos tengamos la voluntad y la disposición para poder hacer funcionar este nuevo modelo de justicia laboral. Agradezco a todas y a todos ustedes y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León la invitación a este. Muchas gracias, maestra. Una disculpa por todos los inconvenientes técnicos que hemos estado sufriendo, pero estos son gajes del oficio de estar en vivo. Pero excelente exposición y nos estaremos viendo. Hasta pronto, maestra. No olviden dar like y compartir. Los invitamos a mantenerse informados en nuestras redes sociales y de nuestras próximas prácticas. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.